Buenas tardes, noches y días, soy Sebastián Seguro, chicos. Las primeras noticias que les traigo del día de ayer de PES 2019 es que entra la Liga Turca totalmente licenciada, esta liga que se viene rumoreando hace días y por fin se ha confirmado, chicos. Esta liga y la liga colombiana serán las últimas dos ligas que se confirmarán. Recordemos que la colombiana aún no se ha hecho oficial, pero está en un 90%, chicos, que estará en PES 2019, les dejo la imagen de la copa que se le entregará a los jugadores cuando ganemos este título en la Liga Master o en otro modo de juego que nos den. La verdad está muy bonita, se ve muy bien, muy bien. Y bueno, chicos, también de la Liga Turca vendrá el estadio del Fenerbahçe y se dice que se están hablando con nuevos partners para ver si vienen nuevos estadios vía DLC de esta liga, chicos. También en cuestión de estadios tendremos el estadio del Ajax. Este estadio es realmente una belleza, chicos, hermoso. Miren cómo lo han hecho estos chicos de PES 2019, muy muy bonito. No sé si el Ajax sea nuevo partner de Konami, aún no se ha hablado nada sobre eso, pero sí sabemos que su estadio va a venir totalmente licenciado. Ahí está, con una iluminación perfecta, podemos notar mucha mejora en lo que es el césped respecto a PES 2018. PES 2019 es una bestialidad en la parte del césped, se ve espectacular, chicos. También tenemos como nuevo embajador de PES 2019 al jugador del Milan, Hakan Karanoglu, un jugadorazo, el 10 de la selección de Turquía y también el 10 del Milan, un jugador que en los últimos días se ha prestado para escaneos con Konami. Ha estado en esta cámara donde hay un montón de fotografías de ellos en 3D y la verdad es que está muy bien. Esperemos a ver cómo queda el escaneo de este jugador. También tendremos a Benedetto, jugador del Boca Juniors, totalmente escaneado. Esperemos a que lo suban vía DLC, pero esta cara que están viendo es hecha por Konami, también está muy muy bien. Esperemos que con el escaneo quede aún mejor, chicos. Ahí tendremos nueva portada para Argentina con Falcao, con Coutinho y con Benedetto, que son los nuevos embajadores de PES 2019. Aquí no van a incluir a Karanoglu, obviamente, porque pues no es un jugador sudamericano y la portada es para Argentina, chicos, así que no tendría nada que ver. También tenemos como sorpresa un nuevo partner, que es el Rangers de la liga escocesa. También tendremos al Celtic, les estaré dejando la imagen. Y o sea, es decir que vendrán sus dos estadios, chicos, totalmente licenciados, vendrán vía DLC, todas las caras escaneadas. Recordemos que los jugadores que tengan tatuajes también los van a tener en este PES 2019 vía DLC. Ahí pueden ver nuevas caras, estas caras no había casi en PES 2018, ya que el equipo no estaba licenciado, pero ahí lo podemos ver muy muy bien. Esperemos que se les haga un escaneo para que queden aún mejor, chicos. También tenemos que el Sao Paulo se ha convertido en el nuevo partner de PES 2019 y su estadio pues ya lo teníamos en PES 2018, pero va a venir supuestamente con unas mejoras, ya que han estado allí presentes y hay detallitos que van a mejorar, chicos. También tenemos como nuevo embajador a Nene, jugador que también ha estado por Europa como en el PSG, ahora está en el Sao Paulo. Esperemos cuando lleguen a Brasil los chicos de Konami a ver si se revela algo más, si se revela una nueva portada también con este jugador para Brasil. Y por último, recordar que el partner con River Plate se ha mejorado y será más fuerte en los últimos días. Ahí tenemos la nueva cara de Armani, chicos. Esperemos por nuevas noticias, a ver qué más viene en este PES 2019, que apunta a ser un gran juego y va a estar buenísimo. Nos vemos en la próxima. Chao.